武装しているようです。もちろんです。 Sé, tendré cuidado. No es precisamente lo que mejor se te da. Mira, al menor mal rollo nos abrimos. Hanako-sama ga omachi da. ¿Ha vaciado el lugar? Joder. Has venido. Excelente. Gracias por la reunión. De nada, Ube. Gracias a ti. Antes de discutir los detalles, creo que te debo una explicación. Debo decirte por qué he cambiado de parecer y quiero ayudarte. No estabas segura de nada. Si podías confiar en mí, si Yorinobu mató a tu padre... ¿Y ahora? Lo sabía, desde el principio. ¿Lo sabías? Todos los miembros del consejo lo sabían. Nadie interesado en el asunto se creyó lo del envenenamiento. Los detalles eran disparatados, inconsistentes. Lo sabías, pero no moviste un dedo. ¿Por qué? ¿Te reconcome la conciencia de repente? Mi padre tenía sus defectos. Lo sé. No soy ninguna ilusa. Cuando había que eliminar a un rival, mi padre daba la orden sin un atisbo de piedad. Una actitud que Yorinobu no soportaba. Pero para mi padre, el fin siempre justificaba los medios. Saburo Arasaka siempre ha valorado una sola cosa. ¿Sabes de qué se trata? Los lazos de sangre. Sí, la familia. Yo iba a ser su alma, para sostenerla, garantizar su continuidad, su estabilidad, y no ponerme nunca. Oh, supongo que las instrucciones de Yorinobu eran diferentes. Yorinobu alzó la mano contra nuestro padre, pero es un Arasaka. Es de la familia. No espero que lo comprendas. Solo deseo que sepas que no me opongo a mi hermano por propia voluntad, que me resulta difícil. Es tu hermano. Ha sido chungo y seguirá siéndolo. Digamos que lo pillo. Pero ¿por qué has cambiado de idea? Recibimos un aviso durante el desfile. Se habían violado los protocolos de seguridad. Empezaron a surgirme dudas. Y aumentaron en tu guarida cuando el equipo de asalto de mi hermano llegó con órdenes de matar, no de rescatar. Yorinobu estaba más que dispuesto a sacrificarte. Mi padre tenía razón sobre mi hermano. Nunca le importamos. Me educaron para ser el alma de la familia. Es hora de que los Arasaka escuchen a su alma para impartir justicia. ¿Has traído el armicida? ¿Cómo acordamos? El dedo en el gatillo y no sueltes ni media. Pareces nerviosa. ¿Estás acojonada por algo? No... no lo sé. SVA. Ya ha pasado 3 veces. ¿Crees que te pueden haber seguido? No nos desviemos del tema. ¿Has traído el armicida? Por supuesto que no he traído el armicida. Aún no nos conocemos lo suficiente. ¿Prefieres no bajar la guardia? Lo entiendo, pero no es necesario. Estamos aquí porque sé cómo salvarte la vida. Te puedo llevar hasta Mikoshi.
¿Cómo? No existe en el espacio real. Pero los puntos de acceso sí. Y hay uno muy cerca. ¿Dónde? Aquí, en Night City, bajo la Torre Arasaka. Hay que salir echando leches. Ya. ¿Quieres irte? ¿Y tú qué crees? Pues no des por saco y déjame escucharla. Esto va a ser una cagada. Siéntate. Tenemos poco tiempo. Sabes cómo llamar mi atención. Adelante, habla. Mi hermano. ¿Hueles eso? Porque apesta mierda. Cuidado con no pisarla. Tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Solo tienes que decirlo. Así será más fácil. Quiero que reciba su castigo. Sigue sin mojarte. Lo quieres muerto. Quiero que Arasaka Corporation conozca la verdad. ¿Y cómo planeas conseguirlo? Yorinobu. Hanako-sama, sorosoro gochitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu convocará una reunión del consejo. Se espera que acudan miembros de todas las facciones. Es el momento ideal para que descubran las circunstancias de la muerte de mi padre. Te dejaré pasar a la reunión. Y tú, testificarás contra mi hermano. ¿Que testifique? Mira, ¿te importa si soy sincero? Ayúdame a librarme de Yorinobu. Y te ayudaré a librarte del constructo. Supón que funciona. ¿Y qué? ¿Tú te quedas el trono de Arasaka? ¿De dónde has sacado esa idea? Lo he dado por hecho. Además, Takemura dijo que tú ocuparías el lugar de Yorinobu aquí en Night City. Todo el mundo debe conocer su papel, V. Es algo que mi hermano nunca ha llegado a comprender. Yo sé cuál es mi papel, y no pretendo cambiarlo. Claro, lo que tú digas. Eso es asunto tuyo. ¿Y bien? ¿Quieres que deje a Yorinobu en pelotas delante de los jefazos de Arasaka? Llámame loco, pero a mí me suena a suicidio. Lo sé. Y por eso tomaremos las precauciones necesarias. ¿Cómo cuáles? Ya lo verás. Es una oferta interesante. Tengo que pensarlo. Por supuesto. Pero piensa rápido. Después de lo del desfile, Yorinobu está en máxima alerta. Podría sospechar. Tenemos que pirarnos de aquí, joder. ¿Estás bien? Sí, sí. Solo que... Estás sangrando. Joder. Parece que se te acaba el tiempo. No lo retrases más. Toma una decisión. Lo pensaré. Te vendría bien algo de aire fresco. Ya. Te lo advertí. ¿Qué haces? Aún quedan mil cosas. Y ni siquiera puedes tenerte en pie. Pero yo estoy bien. El cuerpo responde. ¿Me captas o no? Claro que te capto. ¿Quieres que te deje hacer y deshacer? Quiero salvarte la vida. Tómate una pseudoendotricina, échate un sueñecito y déjame conducir un rato. Haré que lleguemos al puto Mikoshi. ¿Y eso cómo? Sin la ayuda de esa puta de porcelana. Eso lo tengo claro. Sin ayuda no hay nada que hacer. Muy cierto. Por eso me llevaré a Rogue.
aún no está oxidada del todo. Además, me debe una. Puede que hace medio siglo se jugara el pescuezo por ti, pero ahora no lo veo. La convenceré. Después de todo, no es la primera vez que montamos algo así. Entraremos en la torre saca a saco, como en los viejos tiempos. Luego, nos abrimos paso hasta Mikoshi. No hay otra opción. ¿Y para qué te necesito? Puedo hablar con Rogue yo mismo. No se va a meter en un marrón así con alguien como tú, un merc en pañales. Conmigo sería como en los viejos tiempos. La oferta de Hanako sigue sobre la mesa. Perdona, ¿de quién? ¡Para ya, coño! Ella es la que manda, puede ser nuestra salida. Sí, la salida que da directa a la morgue. Esa zorra de Arasaka te ha revuelto los circuitos. Nos encargaremos Rogue y yo, como en los viejos tiempos. ¿Y Panam? Se ofreció a echarnos un cable. Mira, V, los nómadas no son más que unos trajinantes. Atacar a Arasaka no es como asaltar un convoy más. Ya tiraste de aficionados una vez. Y acabó como acabó. Y tú lo hiciste con profesionales. Y una puta mierda también. Es mejor no liar a gente y que se juegue en la vida y eso. No querrás ese peso en tu conciencia. Nuestra única esperanza está ahora mismo en el Afterlife. Se llama Rogue. ¿Rogue? No sé yo. ¿De verdad crees que podría funcionar? ¿Con su experiencia, sus recursos y sus contactos? No hay nadie mejor en Night City. Seguro que funciona. Nos colamos en la torre. Alt abre Mikoshi y luego reviento. Estupendo, ¿te piras otra vez? Calma, por ahora no te muevas. ¿Vic? ¿Te duele? Lo sé. Estabas delirando al llegar aquí, así que te tuve que dar beta haloperidol. Pero la sensibilidad a la luz es buena señal. Quiere decir que los nervios ópticos están bien. ¡Mi cabeza! Ya casi he estabilizado el biochip. Siento como si... ¿Alguien te clavara cuchillos en la cabeza? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Arrastrándote, todo un infierno. Le has dado un susto de muerte a Misty. Después tiraste de la mesa al paciente que tenía y exigiste que te viera de inmediato. Dile que ha sido tu ángel de la guarda. Yo... no era yo mismo. Lo sé. Y eso me preocupa. Vic, sin paños calientes, venga. Has llegado a un punto crítico. Prueba a incorporarte. Despacio. Vale. Pero no esperes milagros. Despacio. Otra victoria para la historia. Hmm.
Rick, si tienes algo que decir, dilo. ¿Cuánto más vamos a seguir con esto? Dímelo tú. Por la pinta que tienes, no mucho. Tras el siguiente ataque no podrás venir arrastrándote. Morirás en algún callejón de por ahí. Es tu última oportunidad de coger al toro por los cuernos. ¿Lo entiendes? Sí, lo sé. ¿Se te ocurre por dónde empezar? Otra vez. ¿Es que tengo que hacerte un croquis? Está en tus manos, ni en las mías, ni en las de... esa cosa de tu cabeza. Mira, ¿ves eso de ahí? Sí, ¿qué pasa? Ahí encontrarás la última dosis de pseudoendotricina. Un regalo de Misty. ¿Quieres rendirte a las voces de tu cabeza? Adelante. Desaparece. Vete en silencio. Lárgate. O busca otra solución. Acaba el asunto a tu manera. Y también un regalito de mi parte. Bloqueadores. Si te las arreglas para caminar unos metros hasta ahí, el resto dependerá de ti, a tu manera. Ya lo has oído. Tenemos una última oportunidad. Yo controlo esta vez. Endotricina, Rogue y Torres acá. Solo así funcionará el plan. Johnny, ya vale, yo... tengo que pensármelo. ¿Quieres darle al coco? Estupendo. Pero no en este sótano. V, por Dios, estás hablando en voz alta. ¿En voz alta? ¿Qué? Tienes que arreglar esto. Creo que puedo hacerlo. Decidas lo que decidas. Primero hay que salir de aquí. Oye, V, te he oído pensar en voz alta. No, no, tranquila. Mira, lo lamento. Tranqui. Sé lo que está pasando. Y que no será sencillo para ninguno de los dos. Si no quieres decidirte aquí, conozco un lugar mucho mejor. Claro. Algo me dice que Vic está un poco harto de mí. No te enfades con él. Hoy tiene los chakras bloqueados. Además, ha tomado demasiado café. Y a ver si lo adivino. ¿Mi aura parpadea? Eso me temo. Genial, te sigo. ¿Qué tiene de especial? Una vez llevé a Jackie. No está lejos. ¿Jackie? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ah, ya lo verás. Vamos. Última planta. Él tenía la misma cara de funeral. ¿Quién? ¿Jack? Hasta aquí hemos llegado, chica. Estoy muerto. No me suena el Jackie que yo conocí. Fue hace tiempo. Su madre acababa de descubrir que se había unido a los Valentinos. Créeme, la señora Wells en un lado, tus chumbas de lavanda en el otro. Nunca se toma la decisión correcta. Ajá. La vida para mi Jackie no fue fácil, pero encontró el coraje para hacerse valer. Entonces... lo traje aquí. Ah, por fin algo de aire. ¿Ves eso? Vengo aquí cuando necesito estar a solas con mis pensamientos. Algo de razón lleva. Deberías sentarte y meditar un poco tú también. ¿Solo con mis pensamientos? Con este percal cualquiera lo diría.
¿Y qué decisión tomó Jackie aquí? Adivina. Seré una leyenda en esta ciudad. En fin, te dejo a solas ya. Tómate tu tiempo. Me has dado un susto de cojones, ¿lo sabías? Creía que ya te morías. No, sigo aquí. Por ahora. Deberías llamar a la gente de la que quieras despedirte. ¿Te pones en lo peor? ¿Es lo que esperas? No, pero decidas lo que decidas, el riesgo será alto. Si las cosas no salen bien, hazlo, joder. Ahora es el momento de hablar con tu gente. Las pastis pueden esperar. Bueno, hay un músico en particular. ¿Quién? ¿Kerry? Sí, Kerry. Qué calladito te lo tenías. Hey. Vaya, vaya. Hola, V. ¿Qué tal todo? Depende de a qué te refieras. ¿Y la nueva canción? ¿Qué tal va? Bien, no va mal. Ya tengo título provisional. Samurai Innsmouck. Trata de nuestra pequeña aventura. Kerry. ¿Qué? Esa noche me lo pasé genial. Si te apetece un segundo asalto. En el puerto hay barcos de sobra. Sí, estaría bien. Quizá aún pueda. V. ¿Va todo bien? Es que te noto raro. Todo bien. Solo quería hablar contigo. Bueno, tengo que colgar. Claro, claro. Déjalos a todos flipando, Ker. Cuídate, V. Nos vemos. Vale. Bien hecho. Ojalá yo también hubiera podido hacerlo. Ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? Joder, y todo comenzó en un puto vertedero. Intentaste quitarme del medio. ¿Ves? Eso quería decir. Ahora intento salvarte el culo. Deja que lo haga yo. O puedes probar con Panamá y sus ratas de asfalto. Pero luego tu conciencia tendrá que cargar con sus muertes. O acepta el trato de Arasaka, pero entonces lo que te pesará en la conciencia serás tú mismo. Creo que deberías ir tú con Rogue. Los dos juntos sois la mejor opción. ¿Lo tienes claro? Sabes que luego no habrá vuelta atrás. Johnny, te toca. Confío en ti. Toma el control. Pero cuidadito con el cuerpo, ¿vale? Gracias, V. Nos sacaré de esta. Ya lo verás. Nos vemos en el otro lado.